suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugaron hoy en Manchester City contra el Arsenal en el Community Shield y que perdieron los de Guardiola por penaltis tras empatar a uno. La caverna mediática está de juerga. Vamos a por ello. Para Pep Guardiola ganar el Community Shield se le ha hecho más difícil que ganar una Premier, aunque parezca difícil de creer. Así lo dicen los números. Claramente, agosto no es el mes del técnico de San Pedor. Ha perdido 3 Supercopas de Inglaterra con el City y también perdió otras 3 en su etapa en el Bayern Múnich. Una maldición difícil de borrar. Esta vez fue frente al Arsenal y frente a Mikel Arteta, un viejo conocido del banquillo del Etihad y gran amigo personal de Pep Guardiola, en Wembley, un escenario de altura para una final de la Supercopa de Inglaterra, conocida popularmente como Community Shield. El City volvió a tropezar, son 3 ediciones seguidas perdidas para los de Guardiola. La primera fue en 2021 frente al Leicester City, de Brendan Rodgers por 0-1. La segunda el año siguiente, con una clara derrota frente al Liverpool de Klopp por 1-3. Y la última ha llegado esta misma tarde a manos del Arsenal de Arteta, de la forma más cruel posible. Ya lo dijo más de una vez el propio Guardiola, no se puede ganar siempre, obvio. Hoy pudieron merecer la victoria, pero la suerte estuvo al lado de los Gunners. En la lotería de los penaltis, falló Rodri, como no, uno de los mejores del partido y uno de los mejores también del año pasado de Manchester City, que no falla nunca. Y el larguero se topó con Kevin De Bruyne, otro maestro desde los 11 metros. Esta es la tercera vez que el Arsenal derrota al Manchester City en una final de la Community Shield. 4-0 en 1934 en Highbury, 3-0 en el 2014 en Wembley y 1-1 con victoria en penaltis en el 2023. Les tienen tomada la medida en la competición del CAO. Otro mundo para Arteta. En la otra cara de la moneda, Mikel Arteta y su Arsenal campeón, el técnico donostierra ha sumado la segunda Community Shield en su palmarés, el número 17 de la historia de los Gunners, un nuevo hito en su gran carrera en el banquillo del Emirate. El Arsenal ha vuelto a dar una lección de competitividad frente al mismo gigante que le arrebató de sus manos el título de la Premier League la temporada pasada, firmando un ejercicio de resistencia ejemplar, dejando en nada las intentonas de Erling Haaland y compañía. El resultado, un gol in extremis de Trossard. Superados los 100 minutos y una tanda de penaltis con mejor sabor imposible. Son campeones. Pues bien, Guardiola ha perdido y la caverna mediática está de fiesta y de juerga. ¿Cómo no? Después de pintarles la cara el año pasado y humillarles en la Champions, una humillación histórica, pues claro, estaban los pobres esperando este tropiezo de Guardiola, que por cierto, ha merecido ganar. He visto todo el partido y en todo momento el Manchester City ha merecido la victoria claramente. De hecho, el Arsenal ha empatado en el tiempo prácticamente del descuento y como sabemos, pues en el fútbol también existe la suerte, la tabla de penaltis es suerte y han ganado. Bueno, también lo merecen, pero en mi opinión Guardiola y el City ha merecido claramente este título de la Supercopa inglesa.
Referente a la actualidad deportiva del Barcelona, pues esta tarde ha salido una noticia de que el PSG de Luis Enrique, aparte de Ousmane Dembélé, que luego vamos a hablar de ese tema, ojito, quieren también a Ansu Fati. Pues bien, el club ha desmentido esta noticia, que por cierto viene de un medio de la caverna, y Ansu Fati pues también lo mismo. Ha desmentido esta noticia, el chaval solamente quiere seguir en el Barcelona. Es verdad que ha recibido esta semana ofertas de muchos clubes grandes de Europa, entre ellos el Chelsea, pero el chaval no quiere escuchar nada de ofertas. Del PSG no ha recibido ninguna oferta, pero si en el caso de que la reciba en el futuro, no la va a aceptar. Ansu Fati lo que quiere es seguir en el Barcelona y triunfar en el Barça. Lo tiene entre ceja y ceja, salirse este año y romperla en nuestro querido Barcelona. Está en su mejor momento físico y mental. De hecho, se vio en los partidos de la gira de Estados Unidos que el chaval está volviendo a su mejor nivel. Yo sinceramente, referente a este tema, pues ya he comentado en varias ocasiones, pues estoy de acuerdo en que Ansu siga esta temporada. Es la última oportunidad de Ansu Fati de demostrar que es un crack, o que al menos va a ser un crack. Es la última bala que le queda a Ansu. Le deseo suerte y tengo el presentimiento de que este año el chaval la va a romper. Tengo ese presentimiento que pocas veces me falla, no solamente en el fútbol, sino en la vida en general. Que esta vez Ansu Fati la va a romper en el Barcelona y va a triunfar de una vez por todas, porque el chaval sinceramente lo merece. Y ahora vamos al temazo principal. Ousmane Dembélé. Como sabemos, el delantero francés no ha cerrado su fichaje por el PSG y ha vuelto esta tarde a la ciudad condal, dando la sorpresa a todo el mundo. Esta tarde entrenó con la plantilla del Barcelona como uno más, y mañana pues hará lo mismo. Va a entrenar con la plantilla porque su fichaje no está cerrado por el Paris Saint-Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el verdadero motivo de la demora del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain es su más que probable fichaje por Al Hilal Saudí. La misma fuente asegura que los 100 millones que quiere pagarle el club saudí a Dembélé le ha hecho cambiar de opinión. Y la misma fuente va a más, afirma que el Al Hilal Saudí quiere pagarle al Barça 100 millones de euros por el delantero francés. Me parece una brutal noticia. Si finalmente el Barça logra traspasar a Dembélé por esa cifra de 100 millones de euros al Hilal Saudí, va a ser sin lugar a dudas el verdadero bombazo de este mercado veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!